representante y docente hace 22 años en la Escuela Agropecuaria, así que tengo un sentimiento muy grande por y el recuerdo de gente que, o sea, que hizo mucho por esa escuela tan necesaria para el Partido de Salto. Bueno, contanos qué es lo que pensás, qué historial tenés vos. El historial es que, mirá, siempre hubo problemas, luchas dentro de la escuela, porque imagínate, los costos siempre había que pelearlas. Yo me recuerdo cosas que muy importantes que habían hecho los docentes. Pero lo triste es llegar a esta situación, una situación que se llega, yo creo, por el no diálogo, por el funcionamiento, como vimos en periodos anteriores, de un consejo deliberante que actuaba de una forma haciendo las cosas por voto único, digamos, y el consejo escolar que ahora no se da cuenta que tiene que actuar de otra forma. El diálogo, no esperar los últimos momentos para resolver una situación. Así pasa igual a nivel provincial. A nivel provincial se espera una queja de los docentes sobre la hora, digamos, de inicio de clases, perjudicando a los alumnos, cuando después dicen que son los que tienen que ser los primeros beneficiados. Y bueno, así se llega a esto, perdiendo tiempo en algo que no lo debemos perder, que tenemos que estar más abocados a la preparación de un ciclo lectivo que a esto. ¿Hay desidia de ambas partes? Y creería que sí. ¿Desidia en qué sentido lo decís? De que se espera a último momento para empezar a... No tengas duda, Cristina, que es así. Se espera a último momento, no sé por qué, por costos o por... No lo entiendo, mientras que como te vuelvo a decir, con un diálogo esto se solucionaba mucho antes, porque los fondos están, hay que saberlos distribuir nada más. Y hace poco hubo un problema de fondos, de no aprobación, que se nos acusó a la oposición de no querer aprobar una cosa, que los fondos, la discusión previa no es mala, la discusión previa, el diálogo no es malo, pero no llegar a esto. Del CAS, porque tienen dos integrantes en el Consejo Escolar, ustedes. Está muy bien la pregunta que me haces. La posición del CAS te la dije recién. Al tener ellos la presidencia, se manejan de una forma que las decisiones importantes no las participan, no hacen el diálogo en cosas muy importantes. No sé por qué, te lo vuelvo a decir. El Consejo Deliberante anterior se manejó de una forma, como se está, creo que, manejando el Consejo Escolar hoy en día. Parece que tiene que haber una oposición fuerte para que las cosas funcionen bien. Si pueden funcionar igual, con el diálogo, no tengas duda que las... Estamos acá, la mayoría, ¿no es cierto?, estamos puntualizando. ¿Y vos no pensás que por el mal manejo que hubo anteriormente...? No, yo de eso no voy a opinar. Lo que nosotros queremos es una solución inmediata al transporte, porque estamos perdiendo matrícula, los chicos están dejando de ir a la escuela... Y a nosotros nos interesan los chicos, a la mayoría de los que estamos acá. Entonces lo que queremos es el objetivo del transporte, nada más. ¿Y cuál es la última información que tienen ustedes en la escuela sobre el tema del transporte? Todavía no. Están hablando, la municipalidad está hablando, pero hoy empezaron las clases. Por eso te hago una pregunta. Sí, hoy hay paro. Empezaron con los docentes que no acataron el paro. Hay docentes que no acataron el paro. Así que las clases empezaron con esos docentes. Perdona, ¿ustedes no creen que si esto hubiera empezado antes la gestión, si sabían que desde noviembre no funcionaba? En realidad, nosotros sabíamos que Dirección estaba tratando de solucionar las cosas en el transcurso del año pasado. No quisimos salir a los medios porque respetamos la decisión de Dirección, que no quería politizar la situación. Pero bueno, ahora nos encontramos en una reunión de inicio de año donde vimos que la matrícula de 200 y pico de chicos había bajado a 70 y pico. Y bueno, ya no había otra forma si no salíamos a que nos escucharan, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu nombre y apellido? Vanina Olivera. ¿Sos docente? Docente de agraria, sí.